En este video les voy a mostrar cómo hacer el deshije en sus matas de plátano o banano. Como pueden ver acá, nuestra mata tiene varios hijos o hijuelos. Vamos a contarlos. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 hijuelos. Si dejamos todos estos hijuelos, lo que va a pasar es que van a absorber nutrientes que son de utilidad para nuestra mata principal y por lo tanto no va a tener un buen crecimiento nuestra mata y eso se va a ver reflejado en la cosecha. Por lo tanto es importante y necesario retirar aquellos hijuelos que no nos van a servir y que no los vamos a dejar en la plantación. La recomendación principal es que dejen esta mata principal un hijo y la nieta. Entonces vamos a dejar la mata principal, que es la madre, un hijo y una nieta. Los demás los vamos a retirar, ya que si dejamos todos estos hijuelos, lo único que va a pasar es que le van a quitar nutrientes a nuestra mata principal y por lo tanto no va a tener un buen crecimiento y eso se va a ver reflejado en la cosecha. ¿Cuáles son los hijuelos que vamos a retirar? Vamos a retirar aquellos hijuelos que estén más separados de la mata principal. Esto para evitar que cuando los sustraigamos vayamos a dañar de alguna forma la mata principal. Por lo tanto, vamos a elegir aquellos hijuelos que están más alejados de la mata principal para evitar dañar la misma.
Como pueden ver, así hicimos el deshije de nuestra planta de banano o plátano. Y pueden ver que son hijuelos saludables, ya que tienen una buena raíz. Y también porque tienen un color blanco. Si tuvieran algún tipo de hongos, estaría con un tono amarillento. De esa manera hemos hecho el deshije en nuestra mata de plátano y hemos dejado dos hijos o hijuelos. De esa manera tenemos la mata madre, un hijo y el nieto. Recuerden que si les ha gustado, les ha servido este video, me pueden apoyar dejando su pulgar arriba y suscribiéndose al canal.